dándole respuestas a la gente y fundamentalmente promoviendo lo que es la economía solidaria como forma de mitigar todas estas políticas de ajuste, de congelamiento y de desesperanza que empieza a aparecer fuertemente en el pueblo argentino. Nosotros la economía social, la economía solidaria fue parte de la estrategia del gobierno anterior. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Néstor y a Cristina a través de, trabajando muy junto con Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con los fondos de microcrédito. Y eso nos dio, nos avala, o por de alguna manera nos dio la expertise para que en medio de lo que significó haber salido de aquella crisis, acuérdense, terminal como había sido la del 2001, con tantos muertos, con tantos presidentes destituidos y con tanto de endeudamiento por un lado y desocupados por el otro. Bueno, la economía solidaria demostró que puede generar trabajo, la economía solidaria demostró que puso de pie a los argentinos, la economía solidaria contribuyó a generar trabajo entre los argentinos, a mejorar los ingresos familiares. Bueno, creemos que este es un momento de urgencias, de necesidades y fundamentalmente de traer a la gente esta voluntad desde el banco, que es un banco cooperativo solidario, digamos, pero fundamentalmente de apuesta a las organizaciones sociales, a las organizaciones del territorio, por eso el título es Finanzas Solidarias en el Desarrollo Local, ¿no? ¿Hoy es tendencia hacia aquellas personas que quieren emprender algún negocio la economía solidaria? En épocas de crisis, hay con el contexto de muestra, digamos, la gente hace lo que puede y hace muchas cosas. Y las apuestas son diversas y diferentes. Y esto es algo que nos ha también mostrado la práctica. Lo que nosotros buscamos dentro de la práctica de la economía solidaria, de la finanza solidaria, digamos, es buscar la organización para poder integrarse en procesos que tengan que ver con desarrollo productivo, que tengan que ver con organización comunitaria, organización popular y que fundamentalmente tengan la posibilidad de plantear no solo el salvamento o la salida individual, sino una salida de conjunto, una integración conjunta a procesos organizativos cada vez más complejos, pero mucho más consolidados, más sólidos y que tengan que ver con un modelo de vida, con lo que llamamos la otra economía. Para otra economía necesitamos otra sociedad.